Tras el triunfo, Josep Alcácer valoró haber regresado a la senda del triunfo y seguir luchando por llevarse la fase 1. Esta victoria nos deja a 2 puntos del puntero y faltan todavía 2 partidos, estoy satisfecho por la victoria, había que ganar, había que sumar, dijo el estratega en la rueda de prensa en el Rodrigo Paz Delgado. Muchas gracias. Escuchemos a Ricardo Adel, el estadero central de Liga Deportiva Universitaria. No sé si justa, yo creo que todos tienen su manera de leer la jugada, pero bueno, yo creo que yo hice lo que pedía la jugada, terminó la jugada. Menos mal no terminó en gol y nada, contento con la victoria y nada, yo creo que ahora hay que descansar y pensar en el partido que va a ser contra Libertad. Quizás no voy a jugar, pero nada, contento por el resultado. ¿Qué le pueden dar 1 o 2 partidos? ¿Me han dicho algo? No sé, todavía no me han dicho nada, pero nada, toca esperar nomás. Ricardo, sobre todo se pierde los partidos que se viene en Libertad y no sabemos si Muchurruna, pero ya también enfocado en lo que será el partido de la siguiente semana, que es Libertadores ante Botafogo. No, yo creo que paso a paso, primero hay que pensar en Libertad porque es un partido importante para nosotros, es un partido pendiente, yo creo que al ganar ese partido nos metemos de nuevo arriba y nada, yo creo que el equipo sabe la importancia de ese partido y bueno, vamos a ir con todo allá y ojalá que me llegue un partido para poder crecer contra Muchurruna. ¿Eso sufrió más de la cuenta, Ricardo, si considera de esa manera, tal vez el cansancio físico, el trajito del partido va a pasar la postura de Ricardo? No, yo creo que tuvimos un buen partido, dominamos el partido, si bien teníamos que hacer más goles, pero nada, el fútbol es así, a veces uno no hace los goles y el otro, el rival, te mete un gol, pero nada, yo creo que al final sufrimos el partido por errores nuestros y la expulsión también del equipo técnico quería empatar el partido, pero nada, yo creo que como te dije antes, no estábamos muy contentos por el resultado y ahora toca descansar porque ya el martes tenemos un partido muy importante. Y también sufre en esta oportunidad que fue Richa Mina, es importante que se vaya probando en esa posición, está Paco, está Richa, ¿cómo se sintió hoy? No, siempre digo esto, yo creo que Liga tiene jugadores en todo puesto y nada, yo creo que hoy lo tocó a Richa, hizo un buen partido y nada, el equipo va adelante y nada, así que allá el profe va a ver quién tiene que jugar y ahí para sacar esos 3 puntos allá. Ricardo, ¿cómo se siente también el rendimiento de la saga? ¿No? Van mejorando, tú también has tenido algunos errores, algunos aciertos, ¿cómo lo van viendo en evolución de esa seguidilla de partidos que también es una causa de lo que van viendo durante este partido? No, son momentos, hay momentos buenos, hay momentos malos. Yo creo que últimamente hemos cometido errores que no han penalizado, pero nada, yo creo que el equipo, por eso estamos trabajando al día. La idea es seguir mejorando porque siempre hay cosas para mejorar, pero normalmente es bueno cuando uno gana, se trabaja mejor. Así que muy contento por el rendimiento del equipo. El equipo hizo un buen trabajo. Gracias, Ricardo. ¡Hola! ¿Todo bien? Este partido... ¿Cómo estamos? Altos buenas y bajos. Noches. Buenas noches, señor Ricardo Ade. Esa roja para usted fue justa. Usted ha tenido un camino muy impecable acá en la Liga Pro y ahora una expulsión. No sé si justa. Yo creo que todos tienen su manera de leer la jugada. Pero nada, yo creo que yo hice lo que pedía la jugada. Terminó la jugada. Menos mal no terminó en gol. Y nada, contento por la victoria. Y nada, yo creo que ahora hay que descansar y pensar en el partido que va a ser contra Libertad. Quizás no voy a jugar, pero nada, contento por el resultado. ¿Qué le pueden dar 1 o 2 partidos? ¿Le han dicho algo? No sé, todavía no me han dicho nada, pero nada, toca esperar nomás. Ricardo, sobre todo se pierde los partidos que se viene en Libertad y no sabemos si Muchurruna, pero ya también enfocado en lo que será el partido de la siguiente semana, que es Libertadores ante Botafogo. No, yo creo que paso a paso, primero hay que pensar en Libertad porque es un partido importante para nosotros, es un partido pendiente, yo creo que al ganar ese partido nos metemos de nuevo arriba y nada, yo creo que el equipo sabe la importancia de ese partido y bueno, vamos a ir con todo allá y ojalá que me llegue un partido para poder empezar contra nosotros. ¿Hoy se sufrió más de la cuenta, Ricardo, se considera de esa manera, tal vez el cansancio físico, el trajín de los partidos va a pasar la factura, Ricardo? Yo creo que tuvimos un buen partido, dominamos el partido, si bien teníamos que hacer más goles, pero nada, el fútbol es así, a veces uno no hace los goles y el otro, el rival, te mete un gol, pero nada, yo creo que al final sufrimos el partido por errores nuestros y la expulsión también del equipo técnico quería empatar el partido, pero nada, yo creo que como te dije antes, no estábamos muy contentos por el resultado y ahora toca descansar porque ya el martes tenemos un partido muy importante. Y también sufre en esta oportunidad que fue Richa Mina, es importante que se vaya probando en esa posición, está Paco, está Richa, ¿cómo se sintió hoy? No, siempre digo esto, yo creo que Liga tiene jugadores en todo puesto y nada, yo creo que hoy lo tocó a Richa, hizo un buen partido y nada, el equipo va adelante. Y nada, así que allá el profe va a ver quién tiene que jugar y ahí para sacar esos 3 puntos allá. Ricardo, ¿cómo se siente también el partido?
algunos aciertos. ¿Cómo lo van viendo en evolución de esa seguidilla de partidos que también es una causa de lo que van viendo durante este partido? Son momentos, hay momentos buenos, hay momentos malos. Yo creo que últimamente hemos cometido errores que no han finalizado, pero nada, yo creo que el equipo, por eso estamos trabajando al día. La idea es seguir mejorando porque siempre hay cosas para mejorar, pero normalmente es bueno cuando uno gana, se trabaja mejor. Así que muy contento por el rendimiento del equipo y pues un buen trabajo. Gracias, Ricky. Muchas gracias. Ricardo. Bueno, eso es lo más importante, que se ganó un partido duro, difícil, después obviamente, perdón, un poquito se complicó al final, pero bueno, lo importante es que ganamos. Lo importante es que en el caso aquí en Alexander, y ir teniendo minutos, eso viene pillando mucho para el... Sí, más que todo eso, contento por jugar, por volver a jugar, si no fue en mi posición natural, pero la verdad me sentí bastante bien, que por ahí se podía mantener la pelota. Así que bueno, más que todo del resultado, me siento contento por volver a jugar también. Alexander, tuviste una oportunidad también para marcar, no, bueno, triste, solo por la jugada, pero después me sentí bastante bien. Creo que tuve que haber abierto el pie un poco más. Pero bueno, son cosas que vamos a hacer en el partido. Tal vez las vuelva a tener en un momento y saber cómo aprovecharlas. Después, obviamente, me quedo tranquilo por lo que puede llegar el equipo. Alexander, ¿preparaste ya para lo que será su partido ante Liga? Escuchamos a Alexander. Espero que venga mucho más. Seguramente con esto también se ilusiona Liga, ¿no? Con esta sumatoria de puntos, además también de poder pelear, el poder llegar a esa final de campeonato ecuatoriano de fútbol. Sí, así mismo, estamos peleando para eso, para estar lo más alto, así que se vienen partidos muy importantes y esperemos que nos podamos jugar de la mejor manera y conseguir puntos que van a ser vitales. Alex, ¿imaginabas el panorama de esta manera acá en el fútbol ecuatoriano, marcar esta cantidad de goles con Liga Deportiva Universitaria? La verdad que sí, uno siempre sueña en eso, en venir y poder hacer bien su trabajo. Creo que los goles están ayudando mucho, así que nada, estoy contento por el presente que estoy pasando. Y su compañero de fórmula, que es Estrada, ¿no? También esa buena química que han hecho en el ataque. Sí, así mismo, la verdad que nos estamos entendiendo bastante bien. Es un grandísimo jugador, él siempre lleva 2-3 detrás de él y a mí me dejan un poco más solo, así que nada, creo que estamos trabajando bien y esperemos seguir así. Alex, se les viene seguidilla de partidos el día martes con Libertad y después del fin de semana con Muchurruna y la siguiente semana Botafogo. Sí, así mismo, como dije, vienen partidos muy importantes, así que nada, ahora recuperar y ya pensar en lo que se viene. Alex, ¿te cuentas bien? Porque veíamos que salías con alguna molestia al momento de la variante. Sí, recibí un par de patadas, creo que me dolió un poco, así que pero nada, solo fueron golpes, así que nada, a recuperar. Y los goles se fueron más dedicados. Muchas gracias. Venir y poder hacer bien su trabajo, creo que los goles están ayudando mucho, así que nada, estoy contento por el presente que estoy pasando. Un par de patadas, creo que me dolió un poco, así que pero nada, solo fueron golpes, así que nada, a recuperar. Y los goles se quedan más dedicados. Muchas gracias. Más goles, pero nada, el fútbol es así, a veces uno no hace los goles y el otro, el rival, te mete un gol, pero nada, yo creo que al final sufrimos el partido por errores nuestros y la expulsión también del equipo técnico quería empatar el partido, pero nada, yo creo que como te dije antes, no estábamos muy contentos por el resultado y ahora toca descansar porque ya el martes tenemos un partido muy importante. El día de ayer, qué gran primer tiempo de Liga, creo que todos estamos de acuerdo que jugó muy bien. ¿Qué está pasando con Liga? Que el segundo tiempo como que el cierre de los partidos les está costando. Físico, ¿qué crees que está pasando? No, sí, bueno, eso por ahí es algo que lo tenemos presente, se está trabajando, sí, los pasó con el primer partido en Perú, hicimos un buen primer tiempo, después los costó y bueno, ahí vino el segundo gol de ellos, después también ahí contra el Imbabura cuando a pesar de que íbamos ganando por ahí casi 4 o 5-0, también igual los quedamos y bueno, lo está costando los últimos minutos, no sé si es que por ahí el segundo tiempo, por ahí el equipo entra un poco más no te digo la palabra relajado, pero sí entra un poco más no sé si distraído, en el cual se lo están viniendo y lo está costando, pero bueno, nada, a tratar de trabajar, a tratar de corregir, porque bueno, hay un lindo grupo. Y bueno, es el mismo objetivo que tenemos nosotros, obviamente también lo tienen todos los equipos ecuatorianos que están representando al país, así que bueno, esperemos pues tratar de corregir y pensar en que es un torneo muy corto en el cual, bueno, por ahí si pasa estas cosas te pueden eliminar, ¿no?
Sí, oye, Díaz, te quiero preguntar un poquito de los penales. Tu gesto en el primer penal es como que un... Ahí la tuve, ahí estuve, porque la adivinaste. Y el segundo también la adivinas. Y bueno, cabeza ganadora. Te termina sacándola finalmente después del rebote con el palo. No, sí, bueno, en el primero ya lo estudié. Lo que pasa es que yo trato de, antes de jugar un partido, estudio mucho al rival, me dedico muchas horas estudiándolo. Y bueno, sabía que Vaca me la iba a tirar a la derecha. Él mismo me dijo, la pateé mal, porque por ahí si le hubiera pegado bien, capaz que la pelota iba un poco más esquinada y lo podía atajar. Pero bueno, al como le pateó mal, me quedó ahí abajo de la costilla, así que por ahí fue que se me metió. Pero bueno, te duele en el alma, porque por ahí podía tratar de ayudar al equipo, y bueno, y no se dio en el primer penal. Y como te digo, nada, después bueno, traté de alzar la cabeza y pensar en todo lo que se iba a venir en el segundo tiempo, ¿no? Muy bien. Messi. Ya que le fue el teléfono a Díaz. Sí, ahí le estamos... No, este es Ricardo Adé. Ricardo Adé, que está aquí. Un abrazo grande para Black Panther. Saludos a la pantera. Tipazo. Este martes 23 de abril de 2024, se reveló que Liga de Quito finalmente ha transferido a Jefferson Valverde al Houston Dynamo de la MLS. El presidente Isaac Álvarez confirmó la jugada maestra de negocios que hicieron con el ex volante del Nacional. Jefferson Valverde quería terminar su contrato e irse gratis de Liga de Quito. Al club no le gustó dicha postura y oficialmente iniciaron acciones legales contra el volante, las cuales ganaron. Tras un acuerdo, el futbolista finalmente ha sido transferido a los Estados Unidos y los albos resultaron ganadores. Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, aclaró qué pasa con el jugador. Jefferson Valverde se fue a Houston, Texas, nos quedamos con el 20% del pase y se fue para la MLS, nunca aceptamos terminación unilateral de contrato, en Liga no pasa eso y siempre defenderemos la institución, reveló el presidente. Por otro lado, Liga de Quito también oficializó en sus redes sociales la salida del jugador y le agradeció por su paso por el club. Agradecemos su dedicación y compromiso durante su tiempo con nuestro equipo y le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa de su carrera, reveló el club. Parecía una de las salidas fijas de Liga de Quito para mitad de temporada, sin embargo este martes ya hay novedades sobre el futuro del delantero venezolano Jan Hurtado. El presidente del club, Isaac Álvarez, se refirió al respecto, dejando una puerta abierta para su continuidad. Jan Hurtado tiene una opción de compra de 5 millones de dólares, eso no es secreto. La prioridad es la economía de Liga de Quito y eso no lo vamos a arriesgar, empezó sobre el valor que Boca Juniors, club dueño de sus derechos deportivos, le ha fijado. Él se ha acercado a nosotros y nos ha expresado su deseo de seguir en Liga. Vamos a ver las opciones que tenemos para que se quede sin condicionar presupuesto. Negociaremos con el club dueño de sus derechos, dijo en charlas con los medios desde Barranquilla. Hurtado así expresa su negativa a querer volver al club argentino, donde seguramente no será tomado en cuenta. Jan Hurtado es el segundo delantero de Liga de Quito por detrás de Alex Arce. El delantero venezolano venía de una lesión, pero ahora podría tener minutos con Josep Alcácer usando doble delantero en varios partidos. Liga de Quito había ofertado más de $1 millón para la continuidad del futbolista, pero el Xeneize se negó a aceptar una nueva cesión o algún valor inferior para una venta. ¿Preocupación en el Rey de Copas? Liga de Quito tiene 5 ausencias importantes para su cotejo ante Técnico Universitario por la fecha 10 del fútbol ecuatoriano. Este cotejo se jugará este sábado 27 de abril a las 19, hora de Ecuador, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Lisandro Alzugaray en el empate 1-1 ante el Junior de Barranquilla, tras cobrar un tiro libre, sintió una molestia muscular en una de sus pantorrillas. El futbolista tuvo que abandonar el campo de juego y en su lugar ingresó Luis Estupiñán. Al patear el tiro libre sentí un pinchazo en el posterior, quise seguir pero no pude. Hoy vamos a hacer unos estudios para ver el diagnóstico de la lesión, dijo el delantero sobre su lesión. Tras este suceso, el presidente de Liga de Quito dijo que, al parecer se trata de una distensión, tal vez con una rotura fibrilar en el músculo, pero esperaremos el informe oficial del parte de médico. La ausencia del Alzugaray se suma a la de Piovi, quien fue expulsado en el partido.
Con bastante sufrimiento en los minutos finales del cotejo, Liga Deportiva Universitaria de Quito consiguió 3 puntos que pueden ser clave en la pelea por la etapa. En su casa, venció 1-0 a Técnico Universitario y quedó a 2 unidades del líder Aucas. LDU tiene 18 unidades, mientras que los orientales acumulan 20 puntos y este domingo se miden ante Macará en Ambato. El gol de Alex Arce, que lleva 13 con la camiseta del Rey de Copas del Ecuador, le dio aire a Liga, que llegaba a este partido tras empatar con Junior en Barranquilla, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y de perder ante Orense, en la jornada pasada de la Liga Pro. Como aún el Albo debe ponerse al día con los cotejos que aplazó durante la fecha FIFA de marzo debido a la cantidad de convocados que tenía a distintas selecciones, no tendrá descanso, el martes visita a Libertad en Loja y tendrá una baja obligada. Ricardo Adebio la roja ante el rodillo rojo y no podrá estar. El rendimiento de la línea defensiva fue alto, con respecto a Ricardo, AD, tenemos plantilla para resolver su baja, será un partido complicado con Libertad, pero esto es paso a paso y queremos conseguir los 3 puntos allá, explicó Alcácer de cara a lo que se viene. Además de Alcácer, quien estuvo en la rueda de prensa fue Richard Mina, zaguero de Liga de Quito. La primera parte lo hicimos muy bien, creo que se notó. Tenemos un plantel muy amplio y con mucha dedicación, comenzó el defensor. Me siento orgulloso del grupo, siento que tenemos muchas cosas para dar, se ve en lo que estamos haciendo y es lo que se nos va a dar. Todos estamos preparados, para eso entrenamos. A veces pueden jugar 11 titulares, pero todos estamos enfocados en dar lo mejor de nosotros. He estado preparándome, como todos, y siento que eso se ve, agregó.